tradujo acá en San Pedro de Atacama al idioma de los indios atacameños el Padre Nuestro, al idioma Kunza. Y yo tomé este texto y lo hice en una, lo usé en una composición para coro, relato musical de la conquista en términos religiosos, porque el Padre Nuestro Kunza, la música que escribí comienza con el gregoriano en latín. Posteriormente empieza el coro a cantar en Kunza y por ahí se mezcla con alguna baguala que hay entre medio. Tican kunsa iriko isastansi kota. Esta lengua que está muerta y que era el idioma de los indios atacameños, de los Licanantay, ¿verdad? Los hombres de las alturas. Y la acentuación básicamente la he sacado un poco imitando estos cantos que escuchaban en las grabaciones antiguas. En todo caso, el Kunza es básicamente una lengua grave. Haz voluntas aquis oiri peni cachili hic tanta Kunza ecapi. Me entra el indio, de todas maneras, el indio que traigo dentro de mis antepasados. Cuando lo estuve viendo un poco en casa, claro, me emociona. Ahora quizás por los nervios no, estaba más pendiente de hacerlo lo mejor posible. Tiene un poco sentido también el texto porque sabemos lo que significa, ¿te fijas? O sea, hay una traducción detrás. Pero es fuerte saber que estás cantando en un idioma que ya no existe. Aquis pencuna cum Deu y cum deja chacalocum cola cutia y chucul cumas malipanta y quis yaclo. Kunza desapareció hace muchísimos años. Hay algunas personas ya viejitas que todavía recuerdan algunas frases. Mi papá nos enseñó algunos traducción al español de algunos lugares, por ejemplo las termas de Puritama, que significa agua caliente, ¿no? Agua caliente. Purilacti. Agua dulce. Pero la comunicación en el mismo idioma, yo creo que ya se va haciendo cada vez muy difícil. Pero esto ocurrió, como digo, mucho por los educadores que llegaban, que jamás fomentaron esto. Culpa también de nuestros antepasados, que a lo mejor no la traspasaron como debiera haberse hecho, como lo hacen los mapuches, por ejemplo. Así que aquí hay una culpabilidad compartida. Pero en todo caso, el resultado es bastante penoso. Les llamaban chilenizadores, que tenían que venir a meter toda la cultura que ellos le llaman chilena, del centro, qué sé yo, y aplastar lo que uno cultiva acá. Hemos sido siempre tratados de bombardear con toda esa influencia que los atacameños no la hemos asimilado totalmente. Thank you.
atacameños siempre hemos cultivado esta cosa del canto después de todas las actividades comunitarias que hay. Aquí se cultiva, se hacen las mingas, también las mismas que hacen Chiloé, son trabajos comunitarios, cuando se siembra, cuando se cosecha. Entonces, por mi hijo. Y salía ya la cajita chayera, que es un tambor, como tambor de lamento, que llaman también, una caja con que se cantan las bagualas, las coplas del carnaval y los trotes. Yo no te sabría decir si es local de San Pedro Atacama, porque hay trotes en la cultura quechua, en la cultura aymara, aquí mismo en la cultura kunza. Seguramente producto de alguna de las tantos intercambios culturales del kunza con el tiahuanacu y después con el inca, porque es transversal a todo el altiplano, a todo el desierto. Cierto, es una vida ruda, llena de soledad. Habría que instalarse un par de años en San Pedro Atacama, compartir con la gente, participar en todas las fiestas, como para hacerse una real idea de toda la tradición de San Pedro. Pasamos mucho tiempo en soledad y eso seguramente nos da ese letargo y esa forma de expresarnos en forma más bien de lamento que de alegría. A pesar que la alegría está en las cuecas, que aquí se cultiva mucho, una cueca especial atacameña que se toca con acordeón de botones y bombo y se baila también más saltado, no es la misma del centro ni del más. Atacameños de más al cerro, por ahí de Río Grande, de esa parte, la tocan con sicus, que le llamamos acá la zampoña. Con sicus y bombo tocan cueca igual. En el término de cada fiesta que se cultiva, se tiene que terminar con cueca. ¿De qué San Pedro se ha mantenido en los ayllus lejanos al pueblo más tradiciones locales? De comida, de fiestas de algunas religiosas, otras paganas. El carnaval que se hace aquí en San Pedro Atacama es el mismo que se hace en la Puna Argentina. Las bagualas se cantan igual en la Puna Argentina como acá.
compositores que hemos hecho gran parte del repertorio utilizando música étnica somos pocos. Y yo creo que con algo de sangre indígena entre medio, capaz que soy el único. No recuerdo haber conversado con algún colega, algún profesor que tuviese ancestros. A pesar de aquello, Eduardo Cáceres, por ejemplo, muy vinculado a la música de mapuche. Rafael Díaz, otro compositor que ha incursionado en varias culturas, los selknam, aquí mismo ha estado en otros pueblos atacameños también investigando y utilizando las raíces musicales étnicas. Pero como movimiento musical no ha existido jamás, jamás. Cuando se encuentran con partituras que incluyen este tipo de referencias musicales a una cosa local, gracias a ello yo hace años que no compongo por el puro placer de hacerlo, sino que trabajo a pedido casi siempre. Hacer una recreación folclórica de la música. Lo que yo estoy buscando justamente es una propuesta musical donde rescatar aquel folclore y ponerlo en otro formato, en el formato de concierto, en el formato de orquesta sinfónica o de música de cámara, pero con estos instrumentos, como te digo, europeos. El melotipo y las células rítmicas sacadas de la música étnica de aquí de San Pedro y también de otras culturas latinoamericanas temperadas y podría decir cuantizadas. Por ahí me di cuenta que ese era el camino mío porque las raíces musicales que a mí me interesaban las podía poner en la música de tradición escrita. Por lo tanto, yo lo que hago es tomar y utilizar, a veces deformando, a veces poniendo tal cual como fue sacado de su lugar, pero como te digo, en términos de temperamento, igual en cuanto a la afinación y de rítmica occidental, tampoco muy compleja. No me gusta hacerle la pega difícil a nadie, yo escribo, trato de escribir en fácil, porque los intérpretes son gente tan amable, tiene la buena voluntad de interesarse a veces y de estudiar las músicas que uno escribe. Si no fuera por ellos, los compositores no podríamos mostrar nuestro trabajo. Thank you.
guirí, de guitarreo y de canturreo, básicamente con folclore aprendido por mi papá acá en la zona de San Pedro de Atacama. Es un folclore integrado con algunas danzas y cánticos. De los más típicos que hay acá son las bagualas. Cante, cante, compañero, la vida es corta. ¿De qué están recelando? Después que goce, nada me importa. Yo no soy más que apariencia, la vida es corta. Sombra que anda caminando, después que goce, nada me importa. La obra Sicuris nace a partir de la propuesta instrumental, justamente orquestal, de una melodía típica recopilada en San Pedro de Atacama. Los sicus son las zampoñas, en idioma kunza. Y un amigo musicólogo recopiló esto allá y alguna vez me lo pasó. Y no se me ocurrió nada mejor que hacer tres maneras diferentes de mostrar esta misma melodía con paletas orquestales diferentes y con esto construir un discurso musical. Además de tocando notas imitando a Claudio, tiene que tomar las mismas dinámicas, siempre está como más dinámica. La misma dinámica, ¿sí? Se trata básicamente de mostrar de tres maneras distintas la misma melodía, justamente con los instrumentos que yo manejo en mi oficio de compositor, que son los instrumentos europeos. Oficio mío de compositor formado en la escuela europea me hace ser lo que sé hacer, y lo que sé hacer es manejar esta orquesta. Thank you.
paisaje que me rodea, estos animales que están atrás mío, son parte de mi infancia. Esta es el viento, la tierra, los cerros que me vieron crecer, los lugares donde yo me crié, los lugares donde yo aprendí toda la tradición, venía de los indígenas atacameños. Todo esto me marca profundamente en todo sentido, tanto en términos de gustos, en términos espirituales y en términos musicales.